Etter esa escena nos habíamos quedado, ¿no? Hvor har du vært? Har du vært sammen med kjæresten din? Nei. Hvem har du vært sammen med da? Ingen. Hva skal dette her bety? Jeg fikk ikke sove, og så gikk jeg en tur i skogen, og så kom jeg frem til en liten hytte ved et kjær. Hva gjorde du? Det har jo ikke bodd noen der på mange år. Jeg så en pike der. En pike? Ja, i et speil. Den var helt lik meg. Speilene tok på det var helt sprøtt. Jeg kunne stikke hånden min igjennom. Kjære søte venn min, jeg vet hvordan du har det. Det den alderen man ikke akkurat vet. Men det var et speil, og en pike som så på meg i speilet. Det er akkurat som jeg fikk støt. Él le cuestiona porque llega tarde, le pregunta por qué está en el no, porque no está el no, le dice que está con un novio y la otra le dice que no, que se fue a estudiar filosofía y que está con los amigos, nada más. Ella recuerda al papá en la guerra, ¿no? El papá no está en casa porque está en la guerra, y por eso le manda cartas. Entonces, por eso es que llora y recuerda al papá, aparecen escenas del papá en la guerra, ¿no? ¿Hola, da Sofía? Ja, det är jag. Är det verkligen där? Tiden är inne. Vi måste börja samarbeta. Han har fått taket på oss. Han? Majoren. Eller ja, jag kan inte berätta det, för det är inte jag som bestämmer. Sofia, jag tror att filosoferna kommer att öppna våra ögon. Möt mig i Mariakyrkan imorgon, tidigt klockan 4. Och Sofia, kom ensam. Alberto? Alberto! Aprovecha que la mamá está dormida, se va al lago, ¿no? Ese es el castillo de Camelot, del rey Arturo, ¿no? Cambia todo, es como si fuera una iglesia, ¿no? Recuerden que la Edad Media, el siguiente tiempo de la filosofía tiene que ver con el cristianismo. Mina bästa tricks. Nu börjar medeltiden, Mittelalder. Låt oss säga att Jesus föddes midnatt. Klockan 1, alltså 100 år efter Kristus. Klockan 2, 200 år efter Kristus. Klockan 3, 300 år efter Kristus. Ja, Mittelalder börjar alltså 400 år efter Kristus och varar i 1000 år. El filósofo que en este caso comenzó a estudiar en la cristianía se llama Santo Tomás de Aquino, ¿no? Santo Tomás de Aquino y San Agustín son los filósofos del tiempo cristiano. ¿Känner du henne? Hon är född samtidigt som mig. Och så ligner vi på varandra. Måste ha tålamod. Men hvordan kunne hun dukke opp i speilet?
Ahí le pregunta qué tiene que ver la niña Spiken. Con todo esto. Ja. Hon har gjort det. Ja. Og da hånden min gikk tvers igjennom. Det kom en lyd, og så var det akkurat som om jeg fikk støt. Det visste jeg ikke. Det dice que se ha hablado con alguien más de este asunto, que no hable con nadie más. Vi tenemos un soldado de las cruzadas, ¿no? Prata med majoren. Sofie? Vet du hva Sofie betyder? Nei. Det betyder visdom. Mitt jobb är det att göra dig klok. Tror du att det går? Mm. Hildegard von Bingen, 1098 till 1179. Hildegard växte upp på ett kloster. Har Hildegard von Bingen något med Hilde att göra? Ända sedan Hildegard var liten så upplevde hon att Gud talade till henne. Och så småningom så blev hon betraktad som Guds. Entonces ahí le habló de Charles Barker, también es otro filósofo que tiene que ver con la iglesia y con la edad cristiana, ¿no? ¿Qué tratan de hacer con Sofía? Licenciado, le escucho entrecortado. Sí, está entrecortado, por eso les solo les digo que se fijen en las escenas. ¿Qué tratan de hacer con Sofía? La trataban de quemar. Recuerden que cualquier pensamiento fuera de la religión y preguntarse cualquier origen del mundo fuera de la religión era considerado una herejía. Entonces, por eso es que ella está rodeada de gente que le trata de quemar en el sueño. ¿Entra? 400 til 1400. Som er det. Og hva forbinder du med middelalderen? Thomas Aquinas og Hildegard von Bingen. Jaha. Se pone a discutir Hildegard con el profesor de autores filosóficos como si supiera igual o más que el profesor, ¿no? Hva forbinder du med henne? Musikk. Hun lagde gregoriansk musikk. Hun mente at det finnes noe guddommelig i oss. Som kommer fram i musikken. Og i all annen kunst. Mm. Det får man si. Hva gjør du sted, hvis vi satisferamos así? Ja. Hva haría usted? Skal vi se? Yo, feliz, pues. Mucho más que feliz, pues. Pueden cuestionar mi clase y por qué les pongo la película. Importante también, muchas de las cosas de literatura tienen que ver mucho con el francés, entonces a veces es necesario saber un poco, aunque sea apenas de francés y se entiende muchas cosas. Mamá, ¿vet du hva Sofie betyr? Sofie, det betyr nei. Det betyder visdom. La niña que también en este caso tiene que ver también tiene con el nombre de Sofía y le pregunta a la mamá sobre ella, ¿no? Si la conoce, si no sabe, si antes vivió por aquí alguna Sofía Vitín. Ahí está el papá. Look at that! Oh, that wrecks you.
¿Se acuerdan de eso? La segunda vez que se cae, ¿no? Demuestran un poco la reacción de la mamá, ¿no? Ja, ikke noe sulten, ja. Eggen og Sofie, de var helt sånn... Skal jeg massere deg? Vil du det? Og jeg som skulle overraske deg over vennen. Hva er igjen på når mamma sier? Det er grusomme hun var utenfor her igjen. Stod bjeffet og akkurat som... Prøvde å varsle. Varsle? Mm. Vet du hvem som eier den? Sofie! Vet du hvem som eier den hunden? Du, hva er det for noe med den hunden? Jeg skal følge den hjem. El peso mágico. Ahí sí es el peso mágico. Dile que ha sido el peso. Leva på rester, springa runt på fyra ben, inte kunna prata med en levande själ. Bara en sockerbit. Ahí se queja de que le transforman en perro para enseñar, ¿no? Antes de hablar. Hej förresten. Hej. Nej, Sofia, du behöver inte vara rädd. Inte vara rädd. Så länge filosofikursen pågår är du trygg. Trygg? Ja, majoren, man vet ju aldrig vad han tar sig till. Majoren? Han är vår skapare. Ahí está otro personaje filosófico. Buonasera. Buona diate paura. Mi chiamo Rocco Spinotti. Sono l'architetto di quel palazzo. Anche di questo. Non abbiate paura. Volevo utilizzare un nuovo esplosivo. Ma credo che sia stato troppo. Un po' troppo di solforo, penso io. Scusatemi un'altra volta. Venite, prego. Siete benvenuti. Venite. Sì. Venite al mio paese. Signore... Entra a Italia al tiempo del Renacimiento. Quien le abre la puerta es Miguel Ángel, el arquitecto, ¿no? Recuerden que Miguel Ángel no solo era pintor, Buonarroti, Miguel Ángel Buonarroti era arquitecto, ¿no? Aspetta. Aspetta. Altro paese. Cambiaron las ropas, ¿no? Las ropas del Renacimiento. Det här måste vara renässansen.
Majorens renässans. Majorens renässans. Ici Sophie. À plus tard, à plus tard. À plus tard. Qui est-ce? Qui est-ce, non? Europas historia kan liknas vid ett människoliv. Oldtiden, forntiden är barndomen. Medelåldern är den långa skoldagen. Och renässansen är 15-årsdagen. Europa kastar sig ut i tillvaron. Experimentens och de stora frågornas tid. Är det majoren som ordnar allt detta? Ja. Renässans. Ahí dice renacimiento, renaissance, renacimiento. ¡No! Hubo un chico que le sacó la no carta. ¡No, no, no! Llevaba en su ropa, ¿no? Presentar una obra de teatro en el Renacimiento. The character Hamlet would not do that. He already knows his uncle has killed his father. But William, Hamlet must be filled with rage and agony. What do I do? What would Hamlet do? Hold on to your anger, contain it. Está tratando de actuar Hamlet. Har du hört om honom? Quién es? Ja, han skulle ha skuespill, gjorde han inte? Leave the anger to the spectators. Ja, do I know you, sir? I'm sorry. My name is Alberto. Alberto. William Shakespeare. My pleasure. Ahí sí supieron. Could we get someone, William? I'll be with you in a moment. Listo. Could we not use his skull somewhere else hasta in the ahí day? Nos vamos a quedar. To be sí. Or not el ser to be. O no ser. Que no es de Sócrates mismo, ¿no? Ambientada Hamlet. Y quiso recordar esa parte de la filosofía Shakespeare en su obra, ¿no? Entonces, la idea es que el resumen lo hagan solo hasta ahí y saquen de ahí dos conclusiones. Yo he de hacer una actividad adicional con lo demás de la película para que no nos quedemos a medias, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Listen. Sí, dígame. Ya encontré el libro, es este. Ya encontré el libro, está el libro en la casa. Sí, Lisa. Ah. Es que te dije que sí tenía uno. Ya. Es este, ¿verdad? Sí, es ese. Ese es el libro. Es un vuelote. Sí, pero no estamos viendo, por eso estamos viendo solo la adaptación de la película. Ahorita ya viste la mitad del libro. Y la, en el chat está un poco la reseña para que tengas una idea. ¿Sí? Vuelvo a lanzar porque Andrea entró tarde, ¿no? La actividad es hacer un informe. Dígame. ¿Hasta dónde era el resumen? Hasta el Renacimiento. Sí, porque esa es la época que vimos al final. ¿Sí? Hasta el Renacimiento. Ya dicen, gracias. Dicen, ¿cuántos puntos tenemos que poner en el desarrollo o esa elección? No, esa elección suya porque es un resumen el desarrollo. De ahí hay dos conclusiones más que tienen que sacar. Pueden ponerla en guiones, sí, pueden ponerla en guiones, pero
el resumen a veces es mejor poner toda la trama de una sola de corrido. ¿Sí? Entonces, tratemos de trabajar con eso, con lo que hemos visto y sacar dos conclusiones hasta la próxima semana. Eso, chicos. Gracias.